Fuentes de Bloomberg indican que SpaceX ha iniciado conversaciones para vender acciones a un precio que podría situar la valoración de la compañía en nada menos que unos 200 mil millones de dólares. Kriti Gupta viene a contarnos todos los detalles. Kriti, cuéntanos qué está pasando con SpaceX. Todo gira en torno a esta valoración de 200 mil millones de dólares, que si bien no es una diferencia colosal, es bastante en comparación a los 180 mil de hace 6 meses. Elon Musk y SpaceX hacen estas ofertas de adquisición cada 6 meses aproximadamente. Las llaman rondas de liquidez, y son tanto para inversores como para empleados. Porque esa es casi la única forma de poder acceder a acciones de SpaceX. La forma más sencilla de conseguirlo es ser empleado. Pero Musk dice que no es una captación de capital. Lo que sí demuestra es que la compañía está creciendo cada vez más. Es evidente. La verdad es que pueden hacer cosas que otras empresas no pueden, así que veremos cómo se seguirá desplegando esa ventaja a futuro. Antes mencionabas que ser empleado es el modo más fácil de comprar acciones de SpaceX. Si realmente es así, entonces ya mismo quiero intentarlo. Me pregunto de qué otras formas se puede lograr. Me imagino que no debe ser fácil. Así es, no es nada fácil. En estas ofertas las acciones cuestan entre 108 y 110 dólares, lo cual es bastante accesible para alguien que quiera comprar solo una. Pero la realidad es que primero tienes que estar acreditado. Debes ganar más de 200 mil dólares al año por 2 años seguidos o tener un patrimonio de $1 millón. Así que la vara está bastante alta para arrancar. Incluso si pasas ese umbral, la empresa te debe autorizar. Y SpaceX siempre se puede negar. También se hace un chequeo de antecedentes y hay muchos controles. Otra opción es comprárselas a alguien de forma privada. Circulaba un chiste que decía que se podía hacer por LinkedIn. Hay quienes buscan inversores individuales para que les vendan sus acciones. Pero incluso en este caso, la empresa puede negarse, ya que son muy cuidadosos con las personas que admiten. Así que la forma más sencilla de hacerlo sería a través de un fondo que ya tenga esas acciones. De esa forma, algunas opciones serían invertir activamente en empresas como OpenAI o SpaceX.